partir de este momento, una vuelta por el INTA. Octava temporada. Bienvenidos, bienvenidas a Una Vuelta por el INTA en este primer domingo ya del invierno. El placer de saludar a todos y todas ustedes para compartir una hora de ciencia, de tecnología, de extensión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El placer de saludar a mi co-equiper. ¿Cómo le va, Mauro Bianco? ¿Qué tal, Luca? Buen día. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Acá, ¿cómo lo trata el frío? Bien, una Córdoba nevada. Sí, aquí hemos tenido los mejores de los paisajes. Sí. Todavía no había llegado el invierno y ya teníamos nevada, unos buenos fríos y hasta algunos calorcitos como para salir al parque, al patio. Sí, así es. ¿Qué nos trajo? ¿Qué tenemos para hoy? Ya mismo le estoy comentando. Le voy a ir anticipando algunas cosas. Vamos a conversar con un especialista en lo que es las cuencas hidrográficas, ¿sí? Y vamos a hablar también de ordenamiento territorial. Vio que uno por ahí se escucha que se inunda tal lugar o qué sucede con esto. Bueno, ¿qué son las cuencas? ¿Cómo ¿Qué es una cuenca, no? Porque hay distintos tipos de cuenca. Vamos a hablar de la cuenca de agua, de la cuenca de ríos. Por ejemplo, está la cuenca lechera. Nosotros hemos hablado de la cuenca lechera. Bueno, claro. Vamos a entrarle al tema de las cuencas hidrográficas con Manuel Vicondo. Otro de los temas, ganadería, muestreo de enfermedades de toros, control de malezas, la MOA, una gramínea de verano que habitualmente se usa para el pastoreo, para hacer heno, el control de maleza en la MOA como cultivo de servicios. Anticipó usted lo de cuencas, manejo sanitario de la cebada, será otro de los temas para hoy, y tecnología de prevención y control de la erosión eólica luego del cultivo de maní. Sí. Temazo también. Temazo porque el maní, uno de los cultivos más importantes de la provincia, uno de los contras que tiene producir maní es justamente esto, la erosión en el suelo o las dificultades que puede tener el suelo, y hay un trabajo muy interesante. Jorge Alegre estuvo haciendo una entrevista con un compañero de INTA que, si no recuerdo mal, es de San Luis. También tenemos el sorteo. El sorteo de la miel. Sorteamos una miel La Posta, producida en campo anexo del INTA de Anfunes. Ustedes pueden entrar ya mismo al Facebook de Una Vuelta por el INTA. Allí comparten la publicación, le dan me gusta, se anotan en los comentarios con su nombre, apellido y tres últimos del DNI y participan. Estamos sorteando todos los programas una miel de un kilo. Y incluso si son personas que no tienen suerte, que ganan pocas, ¿se ha ganado algo alguna vez usted? Cuando era muy chico, en esto de las sorpresitas, recuerda con estaba en esto de las bolsas que metía la mano, compraba una, la primera, abrió la bolsa la señora del kiosco, el único premio, por así decirlo, pero de ahí más nunca gané nada. Mírese, yo también, una remera Belgrano. Bien, dos remeras de verano en realidad. Sí. Te diría que eso ha sido la única, el único sorteo que lo que me acuerdo, mirá, hablo de hace muchos años igual. Pero si usted quiere comprar, si usted no tiene suerte, usted quiere comprar, ¿quiere saber cómo tiene que hacer? Claro, cuénteme. Bueno, para comprar una buena miel. Tiene Ciudadano Digital nivel de, No. Entra a la página de AFIP. Pone su quit. Baja el formulario 08. Mentira. Es mucho más simple. Usted puede escribirnos al 3572-528693. Lo voy a decir despacio. 3572-528693. Ahí Fabricio Taparello, nuestro coequiper, productor, jugador indispensable de esta vuelta por el INTA. ¿Y qué jugador? Les puede mandar el flyer con un link en donde puede hacer su pedido. Sale 450 el kilo y 250 el medio kilo de esta miel de bosque nativo. Permítame saludar, Luca, a las radios que se han sumado a retransmitir el programa Una Vuelta por el INTA. Hemos hecho ahí una campaña para sumar a algunas radios FM que, bueno, el programa sale por la radio universidad, la M580, y luego la retransmite en una radio, así que un fuerte abrazo también para los que nos han hecho. Se ha sumado gente de Ucacha. Bueno, ya vamos a ir tirando más información sobre aquello. También, así que ya vamos a tirar más y vamos a tirar más información sobre todas estas personas tan piolas que realmente retransmiten Una Vuelta por el INTA. El saludo para todos esos espacios. Le propongo escuchar un poquito de música en este domingo y arrancamos con este programa del día de hoy.
Las canciones empiezan a adueñar del aire de nuestro programa de hoy también. El lujo de disfrutar de los primeros que llegan, Sandra Mianovich y Rubén Rada. Trabajo grabado cuando comenzaba el nuevo milenio. Siempre así. Cantándole a los sueños que tenía y que un día la vida me regaló. Cantar con los amigos que quería, cantar codo con codo la misma canción. Puede ser que la tierra que nos vio nacer sea cómplice en nuestra forma de ser. Un poco trovadores y bohemios, locos enamorados, cantamos sin querer. Siempre así te cantamos, siempre así. Un universo lleno de ilusiones, un mundo nuevo lleno de canciones. Siempre así, olvídate de la melancolía. Ven a cantar lo hermoso de la vida. Que mi canción la guardo solo para ti. Te podría contar que es por casualidad. No te sabría decir la verdad, porque cantando llego hasta cualquier lugar. Muere mi fantasía si dejo de cantar. Y el amor que casi todo tiene que ver, de tu locura yo me encapriché. Fue las mariposas juguetonas otra vez. Si a ti no te tuviera, ¿yo qué podría hacer? Siempre así te cantamos, siempre así. Un universo lleno de ilusiones, un mundo nuevo lleno de canciones, un corazón entero para ti. Siempre así te cantamos, siempre así. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube, INTA Manfredi, INTA Marco Juárez. En respuesta a una demanda territorial de desarrollar herramientas para el manejo sustentable de cultivos extensivos y lotes periurbanos,
la Agencia de Extensión Rural de INTA Jesús María, mediante sus técnicos Raúl Candela y Diego Cordes, lleva adelante desde hace algunos años ensayos inéditos a nivel mundial de evaluar el cultivo de MOA como cultivo de servicio en la región centro-norte de la provincia de Córdoba. A continuación, escucharemos a Raúl Candela, que nos cuenta sobre este novedoso trabajo. Buscar alternativas del manejo de malezas, tanto para lotes periurbanos como para todo tipo de lotes donde se quiera empezar a utilizar o aplicar metodologías que se podrían llamar más sustentables o de transición agroecológica, en donde lo que se busca es disminuir la intervención del manejo químico y aportar a contrarrestar todos aquellos impactos o problemas que puede traer este manejo en tanto en lotes periurbanos como para lo que son las malezas resistentes, ¿no? Y meter a esto dentro de una caja de herramientas como es el control químico, los cultivos de servicio y el manejo mecánico de malezas. Lo que venimos realizando es evaluar a la MOA como cultivo de servicio sembrada sobre un cultivo de soja en sus últimas etapas de reproductivas. Con el objetivo principalmente, como decíamos, de controlar malezas, pero también con el objetivo de generar una cobertura mayor a la que deja habitualmente el cultivo de soja, que es muy poca, es casi nula. Entonces, atrás de un cultivo de soja, que quede algo de cobertura apenas se cosecha. Y lo inédito y lo que no se ha evaluado nunca hasta el momento es la MOA sembrada en estas fechas tardías. ¿Qué es la MOA? La MOA es una gramínea C4 de verano que se usa para pastoreo directo o para hacer fardos o rollos, como heno. Tienen sus características que se adapta a ambientes pobres y que es muy eficiente en el uso del agua. Entonces, todas estas características son muy apropiadas para utilizarla como un cultivo de servicio, sobre todo en el norte de Córdoba, donde el agua es escasa, y sembrándola fuera de fecha óptima, porque la estamos sembrando por ahí por marzo o abril, lo que hacemos es aumentar la densidad para contrarrestar este mal ambiente en la que la ubicamos, y a su vez aprovechamos las precipitaciones, que no son muchas, de otoño, que ya la soja no usa por estar terminando su ciclo, y que sí la usa la MOA para nacer y para sus primeras etapas. Luego la MOA, ha llegado el invierno y los fríos fuertes, las heladas fuertes, tiene un secado natural, entonces también estaríamos evitando el uso de agroquímicos por no tener que secarla de forma química a la MOA, ni no, tampoco tenemos que entrar con un implemento como es un rolo. Entonces, esto está plasmado en un trabajo que hemos presentado hace poquito al INTA y para sociabilizarlo con todos los productores. Así escuchábamos a Raúl Candela, de la Agencia de Extensión Rural de Jesús María, que contaba sobre la MOA. Yo, la verdad, no había escuchado nunca, ni siquiera nombrar este cultivo. Para mí, la MOA era lo que era parecido a algo que hay, un hongo, ¿no? Que hay el hongo de los sótanos de Carolla, que es una de las cosas características del salame. ¿Qué claro. habían dicho la MOA? El MO, sí, en realidad. Sí. Bueno, nada que ver, no se sabía. Dado cuenta, ¿no? Claro. No tenía nada que ver con lo que yo pensaba, pero bueno, esta gramínea de verano, que un poco la novedad que contaba Raúl, es que la están probando, la están usando en esta época como cultivo de servicio. Cuando es una gramínea que se usa habitualmente para hacer fardo, para hacer heno, para ese tipo de cosas, para pastoreo. También nuestro compañero Fabricio Taparello, ¿se acuerda que hace un par de programas hablamos de la cebada? Sí. Hablamos de la cebada y de la cerveza artesanal. No, el anterior no. El pasado, el anterior, hace dos domingos atrás. Sí.
Y estuvo conversando con Ignacio Herreguerena. Así es. De Inda Manfredi, que nos va a contar un poquito sobre el manejo sanitario que se hace sobre la cebada. Lo escuchamos. En lo que respecta al manejo sanitario de cebada, debemos pensar directamente en el complejo de manchas y también hoy en día en el carbón volador de la cebada. Dentro de las más importantes o prevalentes se encuentran la mancha en red por deslera teres, forma especial teres o forma especial maculata, que da la mancha en red tipo spot. Y luego están las enfermedades más esporádicas, que no se dan todos los años, que están representadas por mancha borrosa, que es la causa bipolar isoroquiniana, y el salpicado necrótico de la cebada por Ramularia colosigni, que se evidencian alrededor de generalmente de floración. En el caso del carbón volador por Ustila gonuda, esta enfermedad, este patógeno ha reemergido como una enfermedad importante y a tener muy en cuenta en el manejo sanitario actual del cultivo. La baja implementación de variedades de buen comportamiento hace que el manejo un poco hoy recaiga exclusivamente en los fungicidas. Para este tipo de enfermedades, todas causadas por organismos necrotróficos, la fuente de inóculo principal se encuentra en la semilla y en el rastrojo que puede quedar en el lote de cebadas anteriores. Y en menor medida de algunos hospedantes alternativos, generalmente gramíneas. Por lo tanto, el análisis sanitario de la semilla previo a la siembra es muy importante para la implementación del correcto terápico de semilla. Luego el monitoreo asiduo de la incidencia y severidad de estas enfermedades desde estadios muy tempranos es muy importante para evaluar anticipadamente la necesidad o no de la aplicación de fungicidas foliares, con umbrales de incidencia de hasta un 30%, a excepción del salpicado necrótico, donde en años muy lluviosos durante los estadios de macollaje y encañazón es necesario la aplicación de fungicidas de manera preventiva con formulados de carboxamida o triazolintionas. En un año que se prevé más húmedo que el anterior, la presencia de varias de estas enfermedades es muy probable, por lo que tener en cuenta estos aspectos nos permitirá un poco adelantarnos a estas problemáticas, pudiendo tomar decisiones en tiempo y forma, protegiendo no solo el rendimiento, sino también la calidad de grano, tan importante para la cebada con destino a maltería. Así pasaba entonces Ignacio Herreguerena del Inta Manfredi, hablando sobre el manejo sanitario de la cebada. Bien ahí. ¿Qué tenemos? Ya en el próximo bloque vamos a estar conversando con Manuel Micondo de las cuencas hidrográficas, dijimos. Ordenamiento territorial, ¿qué son las cuencas? En un ratito nada más nos vamos a poner en comunicación con Manuel. Yo me había quedado colgado con la nota anterior y le tenía esto para compartir, que arrancó la campaña de cebada con una proyección de siembra de 1,5 millones de hectáreas. La verdad que me sorprendió el número, no sabía que se sembraba tanta cebada. Del último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Tome usted. La verdad que me mato con el dato. Yo sabía, por eso se lo digo. Es un pase, cambio de cancha. Le quería decir, los cultivos de servicio, a medida que se han trabajado un poco más. La verdad que está creciendo mucho. Con esto de pintar verde Córdoba, que veníamos diciendo, pintar verde Argentina, cada vez le van encontrando como otros usos, beneficios. Por eso también, como pasaba con el trigo que estuvimos hablando la semana pasada, la cebada es otro de estos cultivos de invierno que ayuda en esta época del año. No solamente por la cosecha de esos cultivos, sino también por los beneficios que tienen. ¿Sabe dónde lo saqué? De un programa que escucho yo los sábados, se lo recomiendo. De un compañero nuestro, es oyente de este programa, que se llama Miguel Barreda, el Mumi. El Mumi Barreda. De la Colmena del Gallinero, por Radio Central Ferroviaria, todos los sábados, se baja en la aplicación, se lo recomiendo mucho. A usted le va a gustar si no lo escuchó nunca. Y justo lo leí, me había quedado dando vuelta porque habíamos hablado de la cebada y busqué acá en el WhatsApp. Gran colaborador el Mumi. Ah, oyente de la primera hora. Sí, además, yo la verdad que por ahí cuando tenés duda el Mumi es como el pequeño Larus ilustrado. Viste, te responde todo. Sí. ¿Cómo hacer? Ya lo vamos a llamar a esa. Yo le digo que es un animal de radio. Qué genio. Che, bueno, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Enseguida retornamos con más temas y con la nota central de Manuel Vicondo.
Hace pocos días, en mayo, Andrés Calamaro lanzó un álbum de duetos que tiene un título muy ocurrente, Dios los cría. En ese trabajo comparte micrófono con grandes representantes de la música hispana. En este caso, lo escuchamos con Alejandro Sanz y esta versión de Flaca. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor. Me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados de un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un sabueso, un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duele, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban que llegarán. Tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Gira una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Los grupos de producción de bovinos para carne y sanidad animal del INTA Marco Juárez trabajan conjuntamente en un proyecto de investigación que busca desarrollar diluyentes para criopreservación de semen. El semen criopreservado es una de las herramientas que más se utiliza en los programas de mejoramiento genético y que se aplica en los programas de inseminación artificial. Esto nos comenta la doctora Jorgelina Manes, técnica del grupo Bovinos para Carne. Forma parte de un trabajo de investigación conjunto que venimos desarrollando con el grupo de Sanidad Animal y el grupo de bovinos, de producción de bovinos para carne. Es un proyecto que forma parte de la cartera de INTA, donde estamos buscando desarrollar diluyentes para criopreservación de semen. Hoy por hoy, el semen criopreservado es una de las herramientas que más se utilizan los programas de mejora genética y que se aplica en los programas de inseminación artificial a tiempo fijo. Y en bovinos ha tenido un gran impacto y un gran desarrollo últimamente,
porque va acompañado justamente del uso de diferentes hormonas en las hembras que permiten que el celo se produzca de manera sincronizada, facilitan el manejo, aumentan los porcentajes de cabeza de parición, o sea, tiene diferentes ventajas. Bueno, además de la importancia de incorporar a los rodeos material genético o ADN de toros con características mejoradoras. Entonces lo que estuvimos haciendo fue extraer el semen se lleva al laboratorio lo antes que podamos, donde es evaluado y luego los pusimos a incubar con diferentes tratamientos. En cuanto al trabajo relacionado a la salud animal, el doctor Fabricio Alustiza resume aspectos del proceso tecnológico para los fines del proyecto, anticipando que los resultados vienen siendo muy auspiciosos y que productos como el que se busca pueden evitar los riesgos de contaminación microbiana y evitar el uso de antibióticos en el marco de las propuestas de la Organización Mundial de Salud Animal. Y bueno, en este proyecto que venimos realizando en conjunto con el grupo de producción de bovinos de carne, lo que buscamos es generar un nuevo diluyente de base nanotecnológica al cual se le incorporen nanogeles con características antimicrobianas a modo de evitar el uso de antibióticos en las formulaciones de diluyentes tradicionales. Lo que estamos evaluando en esta primera instancia, en este primer ensayo, es el efecto de los nanogeles sobre la calidad de los espermatozoides extraídos y los ponemos en contacto a los espermatozoides con distintas concentraciones de los nanogeles y evaluamos distintos parámetros de calidad seminal. Los resultados hasta el momento vienen siendo muy auspiciosos y esto nos da el pie para continuar con las etapas siguientes de evaluación y para seguir en la búsqueda de la formulación de este nuevo diluyente de base nanotecnológica, que en principio es un proyecto de investigación y que la idea es a futuro poder generar las bases para poder hacer la transferencia del mismo. Un poco para comentarles, los nanogeles son productos de escala nanométrica que están formados por polímeros que tienen una naturaleza antimicrobiana o tienen características antimicrobianas, de modo tal que el uso de esta nanotecnología incorporada a estos diluyentes podría evitar los riesgos de contaminación microbiana y podría también evitar el uso de antibióticos, todo esto enmarcado en el concepto de una salud donde justamente uno de los pilares de este concepto propuesto por la Organización Mundial de la Salud y por la OIE o la Organización de la Sanidad Animal proponen la reducción de drogas para evitar la difusión de resistencia por parte de los microorganismos a los antibióticos. De esta manera, en este trabajo interdisciplinario e interinstitucional, porque también hay involucrados investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, estamos trabajando aquí para darle valor en la provincia de Córdoba a la formación de un nuevo diluyente que incorpore nanotecnología, que incorpore valor agregado y que pueda ser aplicado en principio a la criopreservación de semen bovino y más adelante o a futuro se seguirá evaluando para su aplicación en otras especies. Así escuchábamos a esta doble entrevista que hacía nuestro compañero Andrés Del Pino, vaya saludo para gran jugador de la Estación Agropecuaria de Marco Juárez, que entrevistaba a Jorgelina Manes y Fabricio Alustiza sobre este trabajo en donde están. Bueno, qué difícil explicar esto, Mauro. Diluyentes para la criopreservación de semen. Ya hemos hablado con Jorgelina sobre esto, es un temazo. Pero bueno, es difícil de bajar y de hablar por radio, pero estuvo muy interesante la nota, como les decíamos, a Jorgelina Manes y Fabricio Alustiza de la Estación Experimental Agropecuaria ya de Marcos Juárez. ¿La podemos convocar a Jorgelina para sí, tenerla? Sí, ya lo hemos hecho. La del año pasado sí. Creo que lo entrevistamos, sí. Si no me mal no recuerdo, que estuvo muy bueno sobre este mismo tema. Ahora esta variante con estos diluyentes, la verdad que no lo había escuchado en este año. Justamente. Lo tenemos en línea ya a Manuel Vicondo, especialista del INTA Manfredi, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Manuel, ha sido también ya una voz que ha estado presente dando vueltas por la vuelta por el INTA.
para hablar de cuencas hidrográficas y ordenamiento territorial. Y acá, Manuel, primero te saludo. ¿Cómo estás, Manuel? Hola. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Bueno, Manuel, acá estamos con Lucas. Veníamos anticipando esta nota central de este domingo. Y queremos arrancar de base. ¿Qué es una cuenca, Manuel? Así nos contás. Así de lleno. ¿Cómo andas, Manuel? Sí. Lucas te saluda. Bueno, les cuento. Una cuenca es, vamos, para hacerlo sencillo, es toda el área de la superficie terrestre que recolecta el agua que va a parar a determinado punto, ¿no es cierto? En esto podemos tener cuencas muy grandes, como puede ser la cuenca del Río de la Plata, que es toda la superficie del continente americano que recolecta el agua que después termina en el Río de la Plata, o podemos hablar de una cuenca que aporta a una ciudad, o una cuenca que aporta a una vía de desagüe de un campo, que son cuencas mucho más chiquitas. Pero en general, cuando hablamos del concepto de cuenca, lo que tenemos que tener en cuenta es esto de, es todo el área de la superficie de la Tierra que está, digamos, desde donde el agua que llega ahí va a llegar a un determinado punto. Uh-huh. Hay varios tipos de cuencas, ¿no? Porque se usa el término para hablar, no sé, de la cuenca lechera, cuando hablamos de Villa María, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de cuencas hidrográficas. ¿Qué características tienen, Manuel? Bueno, las cuencas hidrográficas, la característica que tienen es que están determinadas físicamente, o sea que hay toda una área de, que nosotros le llamamos divisoria de aguas, que sería uh-huh. como el borde de la cuenca. Uh-huh. Y todo lo que, toda la lluvia que precipite dentro de esa divisoria de aguas que separa la cuenca de otra cuenca vecina, va a ir a parar al punto de salida o al punto más importante de esa cuenca, que es por donde termina escurriendo esa agua. Uh-huh. En ese sentido hay que tener en cuenta también que en las cuencas el agua interactúa en su tránsito por la cuenca con un montón de otros factores o de otros recursos, como puede ser el agua viene de la lluvia, tiene que atravesar la vegetación, llega al suelo, parte de esa agua se va a infiltrar y lo que no se infiltre o lo que no se evapore por la vegetación es lo que va a escurrir y va a transitar a lo largo de toda la cuenca. Manuel, ¿y las cuencas cómo es? ¿Es algo fijo, inamovible, se modifican la cantidad, están clasificadas? ¿Cómo es esto? Digo. Bueno, en ese caso hay diferentes tipos de cuencas. Están las cuencas que desaguan en el mar, que vierten sus aguas al mar. Y en ese caso hablamos de las cuencas que son exorreicas, las que desaguan sus aguas en una laguna o en un lago interior y entonces son endorreicas. Y las que se pierden, se infiltran, desaparecen los ríos sobre la superficie, y esas las llamamos cuencas arreicas, ¿sí? Entonces, una de las formas de clasificar, porque hay muchas, cuando hablamos de cuenca uh-huh. es algo muy complejo, pero es una de las formas de clasificarlas es esta. Podemos poner ejemplos, la cuenca del río Tercero sería de las primeras, la cuenca de los ríos Primero, de los ríos Segundo, que termina en la una mar chiquita, sería de la segunda. Y teníamos una que era la cuenca del río Quinto, pero que ya por la cantidad de agua que viene ya no se pierde en esto que se llamaban los bañados de la Amarga, sino que ya casi que continúa su tránsito hacia la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ahora, si uno tuviese que dimensionar, Manuel, de la manera en que lo estamos haciendo, me parece una clase de geografía, te agradecemos porque nos estás desburrando un montón. ¿Cuál es? O sea, uno entiende cuál es la importancia del agua, ¿no? O sea, es un elemento vital para la vida. Y cuando decimos vida, decimos seres humanos, naturaleza, seres vivos, digamos. ¿Cómo dimensionarías la importancia específicamente de las cuencas, ¿no? O sea, ¿por qué son importantes? Bueno, la importancia en realidad es como decís vos, la importancia la tiene el agua. Uh-huh. El elemento que vincula a la cuenca y todos estos otros factores que yo mencionaba antes es el agua. Uh-huh. El agua es la que viene desde la atmósfera, ¿sí? Y
atraviesa toda la biosfera, atraviesa toda la vida, el suelo que hay en la cuenca. En ese tránsito que hace a través de la cuenca, interactúa con todo esto que hay en la cuenca, incluidos nosotros, que nos abastecemos de esa agua, que regamos cultivo con esa agua, que la usamos para alimentarnos, para cocinar, para darle agua a los animales, para bañarnos, para todos los usos que se le puedan dar al agua, ¿sí? Y en esa interacción el agua va formando parte de estos diferentes procesos que terminan después teniendo consecuencias sobre cómo termina saliendo de esa cuenca. Entonces, en realidad, la importancia de la cuenca es que es el medio a través del que va a circular esa agua, y va a depender de cómo nosotros trabajemos en la cuenca, cómo se va a comportar esa agua, o que esa agua nos alcance para todos los usos que necesitamos, o que sobre y produzca alguna inundación, uh-huh. o que pueda generar algún, o que por el exceso del escurrimiento se pueda generar algún daño en el suelo. Pero bueno, lo importante es el agua, ¿no? No solo como recurso de abastecimiento para nosotros y para todas las actividades que hacemos, sino también como este recurso que, si no lo utilizamos bien, podemos generar excedentes, y eso puede generar algún riesgo de inundación o esta degradación de los suelos. Manuel, dijiste el manejo que hagamos, y ahí te quiero preguntar, ¿cómo es el manejo que hay que hacer en las cuencas? ¿Se debe manejar o qué es lo apropiado para hacer? Bueno, esto empieza, digamos, a lo largo de la historia con un proceso muy muy rudimentario, y era, bueno, esta fuente, que puede ser este río, este lago, este embalse, nos otorga determinada cantidad de agua, y nosotros tenemos que administrar esa agua para todos los usos que necesitamos. Pero después uh-huh. nos fuimos dando cuenta que si nosotros modificábamos las características de la cuenca, modificábamos también la cantidad de agua que la cuenca ofrecía. Entonces, en algunos casos, para aumentar la cantidad de agua que salía de la cuenca porque necesitaba regar, o para disminuir la cantidad de agua que salía de la cuenca porque queremos evitar la degradación del suelo o evitar las inundaciones, nos dimos cuenta que modificando principalmente la vegetación, se podía lograr regular la cantidad de agua que salía de esa cuenca. Después, para evitar algunos problemas que se generan, empezaron a surgir otras obras ingenieriles, como podían ser embalses de retardo o terrazas en los cultivos para disminuir el escurrimiento. Nos fuimos dando cuenta que teníamos como más herramientas para gestionar esa agua que se movía, ese agua que se movía alrededor dentro de la cuenca. Para después terminar de darnos cuenta que todas estas acciones que llevábamos adelante, ya sea intervenciones sobre la vegetación, cambios en el uso del suelo, prácticas ingenieriles de conservación del suelo, las hacemos en un lugar y terminaban teniendo efecto en otro lugar de la cuenca, justamente por esta vinculación que existe a través del agua. Entonces, a partir de esto es que empezamos a charlar de este nuevo concepto, un nuevo concepto que ya tiene unos años, de la gestión integrada de cuenca, que es en donde todos los actores, todos los que somos usuarios, tanto en la parte alta de la cuenca como en la parte media o en la baja, trabajamos juntos o intentamos trabajar juntos para tomar las decisiones que sean en beneficio de todos, y que por ahí no las intervenciones que se hagan en un lugar terminen afectando a otro que está muy lejos de ahí, justamente a través del agua. Qué difícil eso, ¿no? Porque, digo, en el sentido de que
lograr la conciencia de que todos y todas somos responsables de pequeños actos, me imagino, Manuel, ¿no? O sea, porque esto debe tener, digamos, una cantidad de dimensiones sobre lo que yo hago, lo que puedo o dejo de hacer sobre mi campo, sobre la tierra, sobre todo también en una provincia como la de Córdoba, donde también existe ya, queda poca superficie de bosque nativo. Me imagino que el bosque nativo tiene mucho que ver con el agua y con el escurrimiento o no, por ejemplo, del agua. No sé si es en el caso de las cuencas algo tan vital, pero también se está dando, vos estás coordinando un proyecto de desarrollo local, con unas experiencias piloto ahí en las cuencas del río Jesús María y Pinto, ¿verdad? Sí, bueno, gracias. Digamos, nosotros tenemos en la provincia de Córdoba ya gente que viene trabajando hace muchos años, uh-huh, tratando de instalar este tema de la gestión integrada de cuencas, y gracias a eso también es que muchos de nuestros productores, sobre todo los que están en las zonas en donde hay más problemas relacionados al agua, uh-huh, están concientizados y sensibilizados con esta problemática. Entonces ya ellos venían trabajando en relación a esto, y que el principal problema, ¿cuál era? Era el excedente de agua. Claro. Que erosionaba los suelos, pero también destruía los caminos y terminaba en la parte baja de la cuenca, digamos, ya casi en su desembocadura, provocando algunos excesos de escurrimiento que hacían que se inundaran los campos o algunos pueblos. Uh-huh. Entonces la gente ya conocía, pero lo abordaba desde distintos lugares. Los productores se asociaban en consorcios de conservación de suelo, uh-huh, y hacían un plan de manejo para evitar la erosión hídrica. También los mismos productores se asociaban en consorcios camineros para arreglar los caminos que rompían esos, uh-huh, o que rompen esos excedentes hídricos. Y los consorcios canaleros también, en donde se asociaban los productores para encauzar el agua que sobraba y que esa agua no terminara inundando los campos o los pueblos. Sí. Entonces ya se veía la problemática. Ellos empezaron a darse cuenta que si trabajaban juntos, las acciones que llevaban adelante o que llevaron adelante iban a ser más eficientes, y a partir de esto, junto a la provincia, estos productores llegaron a un acuerdo y eso se plasmó en una política pública que, uh-huh, se llaman los consorcios de gestión integrada de cuenca. Uh-huh. Nosotros como INTA, como organismo de nivel nacional y de investigación y de ciencia y tecnología, lo que hacemos es dar apoyo a esas políticas públicas que se generan en Córdoba gracias a estas acciones público-privadas entre productores y el gobierno de la provincia. La forma de dar apoyo a esa política pública es a través de este proyecto local que se hace justamente en el lugar en donde se genera este primer consorcio, en la cuenca de los ríos Jesús María y Pinto, y ahí lo tratamos de hacer a través de tres objetivos. El primero es el de generar información y poner en valor la información que ya existe y que sirve de alguna forma para el ordenamiento territorial de la cuenca. En segundo lugar, realizando acciones junto con los actores, convocando a los actores para que en una mesa puedan dialogar y llegar a los acuerdos que hacen falta para tomar las decisiones en el ordenamiento. Y finalmente con la difusión, ¿sí?, a través de los distintos niveles educativos y en otras situaciones en donde hacemos la difusión de qué es esto de la gestión integrada de la cuenca. Entonces, de esa forma, tratamos de ayudar a que se genere esta sensibilización más general o esta concientización de cómo trabajar a nivel de la cuenca. Al fin y al cabo, esto no es, podríamos decir que es un proceso de ordenamiento territorial en donde la unidad de ordenamiento va a ser la cuenca hidrográfica, generalmente porque las cuestiones asociadas a la formación de este consorcio están vinculadas al agua. Qué interesante, Manuel, la verdad. Y bueno, gestión integrada justamente por lo que decías. Antes era trabajo de alguno, un consorcio caminero, canalero, productores, justamente lo que hace la gestión integrada, para ver si te entendimos,
es justamente juntar todos estos intereses y ponerse a trabajar con un objetivo, que era esto que estabas diciendo, ¿no, Manuel? Y la otra cosa, yo solamente escuché así tan a punta de lanza Córdoba, que esté como muy trabajando en gestión integrada. ¿Hay otros casos a nivel nacional que conozcas? No, a ver, que yo conozca, no. Córdoba siempre ha sido pionera como provincia en lo que es conservación de suelos, en legislación sobre conservación de suelos, junto con Entre Ríos, y sobre todo en lo que tiene que ver con erosión hídrica. Córdoba ha sido pionera, y bueno, y también junto con La Pampa y con San Luis en lo que tiene que ver o está relacionado a la erosión eólica. Pero en esto de generar consorcios de gestión integrada, Córdoba realmente es la primer provincia que propone este manejo. Existen también, digamos, existen otros organismos de otro nivel, de nivel nacional o interprovincial, que están relacionados a la gestión de cuenca, pero ya con otros objetivos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver relacionado con el manejo del agua para el abastecimiento y para el riego, Mendoza lleva muchísimos años trabajando, ¿sí? Y también existen unos organismos de gestión de cuencas, pero que están más relacionadas a los problemas del agua, como en el caso de la Laguna de la Picasa o al trabajo con cuencas interjurisdiccionales. Pero en lo que hace esto de la asociación y la participación de los productores, que esto es lo que hace realmente a que sea un proceso de gestión integrada. Lo otro podemos hablar que es un proceso de gestión de los recursos naturales, esto que hablábamos de que nosotros alterando o modificando la cuenca podíamos regular el agua, es un proceso de ordenamiento de los recursos naturales, y que en general viene siempre desde el punto de vista público. Esto de la interacción público-privada y todos los actores trabajando de forma participativa en los acuerdos y en las tomas de decisiones es lo que es realmente la gestión integrada de las cuencas. Manuel, muchísimas, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Mauro y Lucas, por este llamado. Así escuchábamos a Manuel Vicondo hablando sobre cuencas hidrográficas y ordenamiento territorial. Manuel, compañero de INTA de la Estación Experimental de Manfredi. Un poco de música. Vamos. Y ya entramos en la recta final de Una Vuelta por el INTA. En Cruz del Eje nació una de las grandes voces de nuestro folclore actual, una intérprete que siempre nos sorprende. Ella es Mary Murúa, junto a la agrupación Alma Mora, Luna de Tartagal. Canto a tu soberbe de mirar dormida. La esperanza mía, armonía de ser, tiene tu cintura y yo te miro, morena. Cuando tú caminas, te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal, y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. ¡Ay! Fruto maduro, sabroso mango de mi Argentina subtropical. Fruto maduro, sabroso mango de mi Argentina. Sol tropical.
bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. ¡Felicidad! Fruto maduro, sabroso mango de mi Argentina sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango de mi Argentina sol tropical. Gira. Una vuelta por el INTA, ciencia y tecnología desde la divulgación. Las agencias de extensión rural del INTA del departamento Río Cuarto están trabajando junto a otras instituciones y centros ganaderos del territorio en un proyecto local para detectar enfermedades venéreas en toros. El objetivo es brindar información para la implementación de políticas públicas a nivel provincial para el sector ganadero. En tal sentido, dialogamos con el coordinador del proyecto, doctor David De Negri, del INTA Coronel Moldes. Venimos bien, digamos, a pesar de la época del año, tengamos en cuenta que hay muchos productores que son productores mixtos, o sea que hacen algo de agricultura, así que entre cosecha y descanso, por ahí estamos haciendo los raspajes a los toros que están seleccionados. Venimos bien en cuanto al avance, a pesar de que hace apenas un par de meses que comenzamos con los muestreos. Y bueno, todo aceitado, todo el mecanismo, la articulación con los laboratorios, con los centros de vacunación, con los colegas veterinarios. Estamos trabajando con alumnos de la universidad también, así que muy contentos y realmente superando las expectativas de lo que fue en su momento la planificación de este proyecto. ¿Cuáles son las principales enfermedades que ustedes están evaluando en los toros? Bueno, lo que nosotros estamos tratando de detectar en los toros de acá del departamento son tricomona y campylobacter, una bacteria que están provocando, digamos, a través de la transmisión sexual, provocan pérdidas por abortos en vacas y vaquillonas. Entonces, digamos, más allá de brucelosis, que también puede ocasionar algún problema de este tipo reproductivo, queremos ver en qué condiciones están los toros, sanitariamente hablando, con respecto a estas dos enfermedades. Ahora bien, no nos metemos con brucelosis porque brucelosis es de declaración obligatoria, ya está normalizado a través de SENASA, claro. Y cada productor lo debe hacer de manera obligatoria. Lo que nosotros estamos haciendo es una cuestión voluntaria a los efectos y a los fines de poder determinar qué incidencia tienen estas dos enfermedades dentro de los toros que están en nuestro departamento, ¿no? Estas dos enfermedades tienen una participación entre un 25 y un 30% aproximadamente en los abortos que se ocasionan en vacas de rodeos de cría, vacas o vaquillonas. Y nosotros lo que queremos determinar es qué porcentaje de esos toros están infectados con estas dos, que son portadores de estas dos enfermedades, para poder sanear esos rodeos. Es decir, si nosotros vamos al productor, al pequeño productor, con el dato de brucelosis, y con el dato de trico y campi, lo podemos tomar una determinación y eliminar esos toros problemas de los rodeos y poder incorporar toros sanos provenientes de núcleos genéticos o de cabaña. Justamente estamos trabajando en conjunto con la provincia a ver si a través de las buenas prácticas agropecuarias, fundamentalmente las buenas prácticas ganaderas, podemos meter algún tipo de ayuda económica, subsidio, aporte no reintegrable o crédito a tasa subsidiada para que el pequeño productor pueda incorporar toros libres de estas dos enfermedades y obviamente también libres de brucelosis y tuberculosis. El proyecto está enmarcado en la Plataforma de Innovación Territorial Tecnológica del INTA, donde nosotros estamos incluidos junto con la agencia de Río Cuarto y la agencia de Adelia María. Lo que nosotros hicimos fue articular con los centros ganaderos de Río Cuarto, los centros ganaderos de Adelia María, San Basilio, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes y San Pacho. Es decir, para tener bien cubierto todo el departamento Río Cuarto. Obviamente, los laboratorios que están trabajando en conjunto son tres laboratorios de Río Cuarto, un laboratorio de San Pacho y un laboratorio de Vicuña Mackenna, para que todos los veterinarios tengamos acceso rápido al envío de muestras al laboratorio y de esta forma hacer, digamos, lo más precisa posible la técnica.
tanto sea la toma de muestra como el procesamiento de las muestras. A su vez, cada laboratorio guarda lo que se conoce en la jerga de los laboratorios, el residual del procesamiento de las muestras, y se congela para de esa forma nosotros poder crear un banco de datos junto con el laboratorio de Marco Juárez, que está al mando de Fernando Besón en este momento, y de esa forma a posteriori poder determinar con otras técnicas, como por ejemplo el PCR, que es la técnica que está de moda, digamos, ahora más conocida por el tema de la pandemia, para determinar qué subtipos de tricomono campylobacter están, digamos, presentes en la zona, como para tener un dato estadístico más, y a la vez tener un banco de ADN para futuras, digamos, enfermedades emergentes. Supongamos, aparece una enfermedad reproductiva nueva, bueno, tenemos ese ADN congelado y podemos saber si estos toros fueron o no fueron portadores de esta nueva enfermedad o de esta enfermedad emergente. Encontramos, digamos, muchas cosas que por ahí no las teníamos tan presentes. Y es un tema, es un dato que nosotros estamos recabando también para poder trabajar junto con el Ministerio de Agricultura, más que nada con la Secretaría de Ganadería, que fundamentalmente es el tema de instalaciones para el manejo de ganadería. Uh-huh. Estamos viendo que no muchos productores tienen las instalaciones adecuadas para hacer el trabajo en hacienda, llámese tacto rectal a hembras, castración de terneros, maniobras quirúrgicas o maniobras como este tipo, maniobras de toma de muestra en toros. Es decir, es un buen dato porque nos puede servir como para poder canalizar a través de los subsidios o los premios a los que practiquen buenas prácticas agropecuarias, para poder canalizar por ese lado, es decir, para el tema instalaciones, para el manejo de la hacienda. Así escuchábamos a David De Negri de Coronel Moldes, entrevistado por Jorge Alegre, una de las integrantes del equipo de comunicación que hizo posible este programa, igual que Andrés Del Pino, igual que Fabricio Taparello, igual que Mauro Bianco, que está a mi lado, igual que la Gaby Mastrovicenzo, que hoy nos entró la nota aquí, que presentaba ella sobre maní, nos quedó afuera. Mientras vos vas haciendo el sorteo de la miel, cierro con quienes hicieron posible esta vuelta por el INTA, como en la puesta en el aire, el señor Mariano Britos, que volvió, en la locución Martín Rodríguez Zabac, en la edición Antonio Peralta, en la musicalización de este programa estuvo el señor José Ávila. ¿Tiene el nombre de la ganadora o el ganador de la miel de este programa, señor Bianco? Ya lo tengo con la aplicación que estamos aquí, el sorteador, y ganadora, Olga Medrano, DNI, terminado en 517, qué bien, ¿no? Es la ganadora. Tercer frasco de la miel. Siempre escribe una... Qué bueno que se lo gane alguien que siempre escucha el programa, porque siempre participa del Facebook de Una Vuelta por Elita. Allí pueden participar para llevarse este kilo de miel, la posta de Bosque Nativo Cordobés. Es todo por hoy. Se nos fue el tiempo. Se nos fue. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la semana que viene. Esto fue Una Vuelta por el INTA, el sello propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba. Una Vuelta por el INTA.